Agarras un papelito de 10x10, ponemos nuestra mano de esta manera, lo sumimos y una vez que ya está aquí, le ponemos un toquecito de engrudo y lo pegamos. Hola rayandeantes, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer el efecto pluma con el dedo, con los dedos, las manos. Bien, recortamos papel de 10x10 aproximadamente. Ay. Y lo ponemos sobre nuestra mano y lo aplastamos así. Y miren, ahí está. Una vez que ya queda de esta manera, le humedecemos con tantito engrudo. Si queda esa bola de engrudo, sacúdanlo para que quede menos. Una vez que ya está así, tocan y listo. Vamos con otro, más rápido. Y de esta manera. Porque de esta manera, algunos lo hacen obviamente con una pluma, ¿no? Agarran el papel y con una pluma lo sumen, ¿sale? Tocan y aprenden. No, lo ponen en su lugar. Pero queda un poquito más cerrado, con el dedo queda más abierto, con un plumón también queda diferente. Y hay algunos quienes el papel lo que hacen es doblarlo en triangulito y luego lo doblan nuevamente así. Lo agarran con las manos de esta manera. Lo humedecen igual en el engrudo y lo posicionan en su lugar. Pero ese da otro efecto al que yo quiero aquí. Porque si se dan cuenta, queda más abierto de ciertas zonas. Y sí, se ve muy padre y todo, ¿eh? O sea, cualquier forma que tú le quieras dar, se va a ver bastante agradable. Entonces, por esa manera, hazlo como a ti te convenga. Ahora, nosotros porque queremos que se vea así. Y como te puedes dar cuenta, se ve bastante bien cerradito todo el papel. Nos vemos hasta la próxima. Felices piñatas. Adiós. Efecto pluma. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Felices piñatas. Adiós.